amigos de iTravel, nuevamente los estoy acompañando en el invitado Psycho. Mi nombre es Angélica Rodríguez y hoy tenemos a alguien muy especial. Él es el maestro José Antonio Moya. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a iTravel, invitado Psycho. Gracias, gracias por la invitación. Siempre es agradable participar de este tipo de programa porque los compositores somos como los tramoyistas. La obra, y todo el mundo es fulano, sultano, pero uno nadie, muy poco lo menciona, no lo conoce, entonces... Pero es importantísimo, bueno, claro que sí. Ah, bueno, entonces, amigos, él es compositor de música vallenata, entonces, bueno, sería realmente agradable que nos contaras acerca de tus inicios, por qué escogiste este género, no sé si estabas rodeado en tu familia, cuéntanos un poco de tus inicios. Pues. Ay, manita, te cuento que eso, claro, que desde que estaba en el vientre, o sea, porque la familia Moya es una familia muy musical. Bastante. Y mi papá ha cantado siempre desde antes que yo llegara. Tengo entendido que tu papá era compositor y tuvo la oportunidad de componer a Alejo Durán. Sí, sí, el viejo ya tiene su nombre hecho ahí, todavía compone, iba por sí. Ahí, aquí, lo tengo ahorita acá en Bucaramanga y está muy contento porque le ha ido bien, lo han apreciado mucho, lo llevan para un lado para otro, ha hecho muchas presentaciones acá y él fue quien me indujo y quien me metió por este lado de la música. El gusanito de la música, sí, picó ahí. Sí. Ay, una picada agradable. Sí, de verdad que sí, es delicioso compartir el gusanito de la música. Sí. Ah, súper rico. Bueno, y entonces tu papá te enseñó a, sí, en la casa a amar siempre, la guitarra. Ahí siempre hubo guitarras, todo el tiempo, 3, 4 guitarras colgadas. Y así, mi papá ha sido muy inclinado a enseñar. Entonces yo veía que le enseñaba a los primos, que le enseñaba a los tíos. Y yo me ponía a mirar cuando él le enseñaba. Entonces él empezó a ver la inquietud y empezó, entonces, venga acá, mijo. Empezó a enseñarme que las primeras posiciones y ahí empecé. Empecé a tocar la guitarra y también al tiempo empecé a escribir también cositas de niño, pero siempre. Bueno, pero, o sea, cuando uno inicia a escribir, o sea, primero escribes las canciones y luego le pones la letra o cómo surgen esas composiciones. Pues inicialmente, como uno nadie le enseña eso, en el vallenato, por ejemplo, uno nace y en un momento empieza uno a hacer canciones. En un principio empieza todo junto. ¿Sí? Empieza uno con la melodía y ahí mismo empieza a crear a sacar canciones. Sí, es. Yo hice la primera canción como cuando tenía 12 años más o menos. Ajá. Enamorado de la profesora. Suele pasar eso. Sí, es muy común. Y entonces me acuerdo que fue como la primera inspiración, como el deseo de hacer algo. Para la profesora. Para cantarle a la profesora. Pero eso quedó secreto. O sea, ella nunca supo. Ah, ya se enteró. Sí. Claro, yo le hice la canción. Y pues la cantaba ahí en la casa y todo, pero resulta que participé en un concurso de canción. ¡Ay, Dios! Cantando. Y resulta que cuando se acabó el programa y que los jurados, que no qué, entonces yo le dije al señor de la guitarra, ¿usted me puede por mí me presta la guitarra? ¡Ay! La guitarra eléctrica. Yo nunca había cogido una guitarra eléctrica en mi vida. Entonces se me iban los ojos, yo quería tocar. Y el señor me la prestó, pero nadie se imaginaba que yo me iba a sentar delante del micrófono a cantar. Ahí ante el auditorio. Y dije, bueno, yo quiero cantar una canción que le hice a la profesora, a mi profesora. Doris Ardila, la profesora, me acuerdo. El recuerdo. Y empecé a cantarle la. Y dije, ay, me encajó un beso, ¡ay! Recuerdos que nunca se olvidan. Eso fue, Dios mío, a mí nunca se me olvidó eso y lo llevo grabado ahí. Ay, eso es importante. Claro, eso motiva, eso ni sentido. Uy, ese beso fue Ay, no. Entonces ahí fueron mis inicios. Imagínate que desde los 12 años, cuando eso había las emisoritas de pueblo, de AM. Ay, no. Y cuando mi papá oía en la radio. Y ahora tenemos a José Antonio y yo. Cantando, me daban regalitos y llaveritos. No, súper rico, entonces se inició en radio y todo eso. Sí.
Somos esfuerzo, constancia y notas que llenan de sentimientos la imaginación. Esos son nuestros autores y compositores, ciudadanos del mundo que componen melodías y letras que alegran y acompañan nuestra vida diaria. Y es precisamente ese mundo cambiante el que genera nuevas posibilidades para el uso de las creaciones musicales. En este sentido, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO, se ha transformado y consolidado en una de las organizaciones de gestión colectiva líder en la protección de los derechos de autor. Su desarrollo tecnológico y liderazgo en diversos programas de bienestar social para el beneficio de los autores y compositores le han constituido un alto prestigio en sociedades similares del mundo. SAICO representa solidez y confianza. Bueno, maestro, ya que nos contaste a la audiencia sobre, bueno, que iniciaste y ya pues te conocían en el pueblo, en la emisora y todo. O sea, la gente ya te distinguía, ya decía, uy, este el niño prodigio del pueblo. El niño prodigio. Entonces, bueno, el niño prodigio como que ya empezó a crecer un poco más y yo pienso que ya artistas de talla nacional pues empezaron a buscarte. Pues te cuento que inicialmente empiezo como músico, ¿no? Tocando guitarra, ajá, tocando el bajo. Empecé aquí en Bucaramanga con los Embajadores Vallenatos casi 7 años. Qué rico. Y en ese tiempo yo escribía, inclusive aquí en Bucaramanga fue cuando empecé a escribir ya mis canciones ya hechas y derechas. Pero ya eras músico. Y ya conocido como músico. Y después estuve con los Chiches Vallenatos tocando la guitarra y como arreglista. Uh-huh. Y también en ese tiempo pues ya uno la gira y conoce a todo el mundo, Diomedes, Binomio, okay, como una gran familia. Tengo entendido que esto, o sea, ¿cómo conociste a los Chiches? Porque tengo entendido que ellos grabaron una de tus primeras composiciones que llegó, mejor dicho, a dar sí, vuelta al mundo. Sí, sí, casi, o sea, mis éxitos casi fue... Entonces, o sea, ¿cómo te conocieron ahí? ¿Cómo fue? ¿Los Chiches? Sí. Ay, manita, esa es una historia larga. Porque cuando yo trabajaba con los Embajadores Vallenatos, sí, yo tocaba el bajo, llegó aquí a Bucaramanga un amigo de la costa, Amin Martínez, que llegó a ser el cantante de los Chiches. Eso nos la pasábamos barrandeando por aquí, cuando era el terminal aquí en el parque este. Y resulta que yo hablé con Ramiro, con Menar, y le comenté, mire que hay un muchacho que tiene una voz, y lo metieron a trabajar como corista en los Embajadores Vallenatos. Sí. Estando con los Embajadores surgió la idea de formar un grupo aparte. Y a mí me empezó con ese sueño, y tenía un acordeonero, Andrés Guerrero, en Aguachica, César, y ahí empezó, y cuando se formó el grupo, me llevaron para allá. Qué rico. Y ahí ya tenías una composición, que era la de El Precio de un Error. Ahí fue. Inicialmente me grabaron Por el Amor que te Tengo. Ajá. Nadie sabía que yo era compositor. Ya. Todos me conocían como guitarrista. Pero tocándole una fiesta a un contrabandista, de esta gente que se da, salen con unas sí, cosas. Y a mediado de la fiesta, como a medianoche, se le ocurrió que todos los que estaban en la fiesta tenían que cantar una canción. De los niñitos, los viejitos, bueno, ah, todo el mundo cantó. Cuando dice, oye, los del grupo, el que canta es uno solo y los demás. Fue la oportunidad perfecta. Exacto. Para que conocieran. Entonces empezó todo el mundo a ir cajero a cantar. Cuando me tocó el turno, yo dije, ay, qué pena con usted, pero yo no me sé ninguna canción. Lo que canto es lo que yo hago. Ah, y ahora salió compositor. La sorpresa. Y yo dije, pues sí, por ahí tengo. Y canté el Por el Amor que te Tengo. Uh-huh. ¿Cuántas veces por retener tu amor me humillas a tus pies por no sufrir? Y la gente quedó ¡Repítala! Entonces la canté nuevamente. A mí me dijo, oye, la canción es muy bonita. Y fue la primera canción que me grabaron. ¡Ay, qué rico! Pero la que, digamos, abrió muchas puertas fue Por el Precio de un Error. El Precio de un Error, exacto. Entonces yo pienso que todos los que están ahí en el trono. Sí, yo que están haciendo señas. Eso, nos encantaría realmente que nos regalaras un pedacito de esa composición. Dice así. Listo. Como quisiera regresar a aquel pasado, que aunque está lejos y me acerca más a ti. Como quisiera devolverme por los
muchos años hasta llegar a aquel en que me fui. Yo te juro que en aquel año yo te amaba tanto que todo lo hacía pensando en ti. Este era un año en que tus cartas me alegraban y en que lloraba estar cerca de ti. Pero los sueños y el deseo del triunfo a veces cambian los sentimientos del hombre, y el egoísmo llega a ser parte de uno hasta el momento en el que el hombre se corrompe. Mis sueños de gloria cambiaron mi vida, mujeres parranda mi rutina fueron, y buenos elogios hincharon mi orgullo y mis sentimientos desaparecieron. Emociones, nuevos los amores, pero las traiciones me saben amargas porque pienso en ti. El precio de error. El precio la canción que abrió puertas. Psycho representa solidez y confianza. Un equipo humano especializado en el derecho de autor, apoyado en altos estándares de gestión y respaldado por su Asamblea General, su Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia, así lo demuestran. 17 sedes ubicadas en las principales ciudades de Colombia hacen que su gestión tenga un amplio cubrimiento. Su fuerte estructura informática le permite afianzar procesos de análisis, control, administración, recaudo y distribución. Tal es el caso de la implementación del sistema de gestión de sociedades denominado SGS, base de datos que precisa información sobre documentación, obras, licenciamiento, distribución y recaudo, entre otros. Asimismo, Psycho es una de las sociedades pioneras de LatinNet y SysNet, redes que ofrecen información en línea sobre obras, autores y compositores a nivel mundial. No, mi maestro, de verdad que con tremenda canción, o sea, se abrieron muchísimas puertas. Entonces, cuéntanos de qué otros intérpretes deseaban una canción tuya para que pues ellos pudieran cantarla también. Sí, inclusive esta misma canción, cuando me entero yo que los adolescentes orquestas en Venezuela querían grabar acá, o sea, para mí eso era un grupo que estaba pegando mucho a la juventud, le gustaba, sacaron una novela jugando a la ¿sí? que llamaba, y ahí incluyeron La canción, claro, en uno de los capítulos, yo en un capítulo de la canción. ¡Ay, qué delicia! Ahí 3 milloncitos me dio Psycho. En aquel tiempo era bueno. Claro, no, también. Entonces, y luego otros grupos como el Binomio de Oro. Antes el Binomio, un grupo que llamaba Las Estrellas Vallenatas, que ¿qué dice tu mirada? Que cantaba. ¡Ay, sí! Me grabaron una canción también. El Binomio de Oro también quisieron grabar. Y así grupos de acá de la zona. Y ahí ha sido mi vida ya como compositor. De hecho, hasta dejé de tocar la guitarra porque vi que era mejor negocio componer. Te dediqué a escribir canciones y de eso vivo ahorita. Ay, qué delicia, ¿no? Y compones muy, muy bien. Bueno, y hay una canción también que fue un boom, que fue importantísimo en tu vida como compositor, que ha trascendido muchísimo, que se llama Tierra Mala. Ay, sí, esta canción. De hecho, yo pensaba que yo no iba a hacer una canción superior al precio de un error, porque el precio de un error fue una canción que me tocó pensarla mucho, tejerla bien, tejidita, para que la historia quedara condensada ahí. Y pensé que eso era lo máximo que yo había hecho, pero salió Tierra Mala. Salió Tierra Mala, y Tierra Mala sí se fue lejísimo, cosa que yo no esperé nunca. Fue la canción del año dentro del
de los anales del vallenato. Ahí está el 95, ya está Tierra Mala. Como canción. ¿No? Tierra Mala. Listo, dale. Con ustedes, Tierra Mala. ¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieren? ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? ¿Por qué fijar la esperanza en algo que ya ha muerto? Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris, sí, sí. Siempre semillas de amor en tu alma desde niño. La cuidé con ilusión, rodeándola de cariño. Y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito. Pero recogí dolor porque nacieron espinos, sí, sí. Muy contentos de verdad de tenerte acá y bueno, de conocer quién fue el autor de esa canción. Saiko es miembro de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, CISAC, y de Latin Autor, Organización Iberoamericana de Derecho de Autor, proyecto regional de cooperación entre sociedades de gestión colectiva de obras musicales y dramático-musicales iberoamericanas. Por ello, a nivel internacional, Saiko ha firmado más de 70 convenios recíprocos con sociedades similares en todo el mundo, lo que permite que obras colombianas usadas en otros países estén protegidas. Saiko es objeto de la vigilancia y control por parte del Ministerio del Interior y Justicia a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Asimismo, es miembro activo del Convenio Antipiratería para Colombia, el cual reúne entidades que representan diferentes sectores relacionados con el fortalecimiento de la protección del derecho de autor y derechos conexos. Los estándares de gestión de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia la han hecho merecedora a la certificación de calidad ISO 9001-2000 en todos sus procesos. Bueno, yo creo que no cabe la menor duda de que la audiencia de iTravel quiere saber la historia de esa canción, o sea, es que ha dado tanta vuelta y pues qué rico saber de dónde surgió. Sí. Pues cuando yo explico el porqué de esta canción, mucha gente se sorprende. Porque en sí es una canción espiritual. Ajá. Que nació, sí, a raíz de una historia real de... Yo soy testigo de Jehová. Y resulta que en la congregación había una parejita de novios. Pero los papás mandaron a la muchachita para San Andrés Isla. Y allá ella se dejó envolver de ese ambiente y empezó a alejarse de lo espiritual. Ah. Sí. Y la enamoró uno de los turistas que van allá y se hicieron el novio. Con el tiempo, el novio que quedó en el pueblo reunió los pasajes y fue a San Andrés. Y ya casó. Y cuando llegó a San Andrés se encontró con la sorpresa de que la novia se le casaba. Ay, Dios. Entonces, él viene y me cuenta la historia porque vivíamos los dos ahí en un apartamentico. Lo habíamos arrendado entre los dos cuando yo estaba soltero todavía. Y entonces él me cuenta pues que llegó con una cara toda triste. ¿Qué te pasó, muchacho? Y me contó la historia y dije, no puede ser. Lo que me impactó fue por qué una persona espiritual que estaba bien en la congregación, claro, se veía bien, y por qué
se alejó de esa manera. Exacto, entonces yo me puse a pensar, qué triste debe ser para Jesús ver ese tipo de cosas. Y me acordé que al mismo le pasó. Ajá. Porque cuando se creó a los seres humanos, a Adán y Eva, ¿verdad? Me imagino el impacto que debió sentir Jesús cuando le dijeron, Adán y Eva se van a casar con Satanás, con el enemigo. Ese impacto debió ser duro para él. Claro. ¿Sí? Entonces, Tierra Mala lleva ese título, es por eso, por la parábola del sembrador. Ah, ok, o sea, porque digamos se había sembrado en esa niña entonces se va y... Jesús en la parábola del sembrador dice que él regó la semilla en los corazones del ser humano, ¿sí? Pero resulta que una que cayó en la tierra, que era a lo largo del camino, ajá, que entre espinos, que entre piedra, y la única pedacito de tierra excelente que es así produjo. Entonces, él denominó a las tres anteriores tierra mala. Entonces, en la congregación una vez alguien tuvo un discurso explicando la parábola y dijo, o sea, uno de costeños muy coloquial, y dijo, mejor dicho, para que entiendan, todos aquellos que la semilla no produce es pura tierra mala. Uh-huh. Entonces, en la congregación quedó el dicho de que, oye, ¿qué tú te vas a volver tierra mala? Pues cuando uno lo veía así, que ya se alejaba de las cosas espirituales, le dije, le vas a resultar tierra mala. Entonces, cuando él me cuenta la historia del muchacho, yo digo, no, voy a hacerle una canción y se la vamos a mandar allá para que ella se entere lo que estamos pensando de ella, que ella salió tierra mala. Ah. Entonces, sí, escribí la canción. Y quizá para que volviera su corazón a tuvo un buen efecto en ella. De hecho, se echó el viaje de San Andrés a Aguachica para regañarme. No, que tú me hiciste ya como un zapato en esa canción, que él también es malo. Que no sé. Ay, entonces así nació Tierra Mala. Es una canción más bien desde el sufrir de Jesús hacia la humanidad. Porque mucha gente dice que es temerosa de Dios, ¿verdad? Sin embargo, en su vida diaria demuestran que no lo son, porque hacen cosas indebidas. Y ¿cómo se sentirá Jesús al ver eso, no? Entonces, así nació Tierra Mala, es más bien una canción. De hecho, cuando Amín me dijo, oye, José, ¿qué me vas a dar este año? Y ahí me había retirado de los escenarios. Y yo dije, pues yo tengo una canción por ahí, pero no creo que te vaya a gustar, porque es una canción más bien espiritual. Pero cántame, yo me la canté. Y dijo, ah, bueno, listo, dámela, así sea de último, pero yo te la grabo. Uh-huh. Y me la grabó, y de hecho nadie, ni siquiera yo, nos imaginamos que esa canción fuera a ser un éxito. ¿Y? El único que creyó en esa canción, perdón, fue Pedro Muriel. Pedro Muriel sí dijo, no, esa canción va a ser el éxito. La disquera le metió a Fábula de Amor, eso, video y todo, Fábula de Amor y Tierra Mala y calladita. Pero de pronto en las calles y así como dicen en la universidad, en las discotecas, y se pegó y la radio le tocó por obligación. De hecho, había un titular de prensa que decía, Tierra Mala, una canción que se forjó por méritos propios, ¿de acuerdo ese titular? ¡Qué nota! Súper rico y genial conocer realmente esa historia y su trascendencia. Saico ejecuta los procesos necesarios para el reconocimiento de los derechos ocasionados por todo el concepto de obras de autores colombianos en el mundo. En este sentido, documenta las obras del catálogo nacional a nivel mundial y efectúa la iniciación, renovación y actualización de convenios de representación con las diferentes sociedades miembros de la CISAC. Creo que hay muy buena asistencia de parte de Saico para hacer pues, respetar mis derechos como autor. Por otro lado, pues también hacen seguimiento, yo ya estoy sonando en varios países, en otros países, entonces ellos hacen el seguimiento de todo, de cómo va la música también en otros países, es muy importante sentirse respaldado, ¿no? A veces uno no se preocupa mucho por eso, pero son como los derechos de uno los que están en juego, entonces es importante que alguien asista a eso, y creo que Saico lo hace. Composiciones y más composiciones. Y bueno, hay también otra cancioncita por ahí que no se nos puede escapar. Esa se llama No Pude Olvidarte. Ah, sí, también esa. Es famosísima y bueno, ¿quiénes fueron sus intérpretes? Esa canción la cantó Jorge Celedón con El Binomio de Oro. Wow. No Pude Olvidarte también fue una canción que tuvo mucha trascendencia. La voz de Jorgito fue un éxito,
poquito. Claro que sí. Y nos encantaría realmente que nos tocaras también. Bueno, pues vamos a no tanto como Jorgito, pero bueno. Bueno, qué mejor que escuchar lo malo del compositor. Dale, dale. Era tan fácil olvidarte, al menos eso pensaba yo. Después de todo, que tanto eras tú para mí, eso pensé. Como me amas desde niña, yo me acostumbré a ti como rutina. Veía tu forma de ser, me equivoqué. Estamos muy contentos de escuchar estos éxitos en las manos del maestro Moya. Estamos muy, muy felices de tenerte acá en el Invitado Psycho. Y bueno, ya hablando de el Invitado Psycho, cuéntanos cómo es tu vínculo con Psycho. ¿Cómo llegaste acá? Vincularme a Psycho realmente fue una tarea de cacería. ¿Sí? ¿Cómo así? Sí, porque el profesor, doctor Libardo Morán, yo le digo el profesor, profe, porque cuando llegué aquí en el año 81, el profe con esa vena musical y esa gana de componente siempre iba de nosotros, de, ay, mollita, mira que yo tengo esta canción, que mire, que escuche, ahí nos hicimos una amistad muy bonita con el profe Morán, y andábamos con el padre y mi papá, y toda la cosa. Resulta que cuando empiezan ya los éxitos como compositor, entonces el profe era detrás de mí, Mollita, ¿cuándo te vas a afiliar a Psycho? Mira, que estás perdiendo plata, que no sé qué, que... Hasta que un día me dijo, Mollita, te voy a decir algo que te va a cambiar. Un compositor por ahí. Por ahí. Que se llama igual que yo, José Antonio Moya, recibió unas regalías de 4 millones de pesos por Tierra Mala. Yo, ¿cómo así? Supongo que fue plata en el año 95, 96. Bueno, mira, vas a seguir perdiendo. Claro, me obligo por ese lado. Yo ¿cómo así? ¿Quién me está tirando acá? Sí, pero mira todo lo que se inventó el profesor ahí para obligarme a entrar a Psycho. Y sí, desde entonces... Ya que eso fue en el 96, ya llevo, ¿qué? 15 años. ¿Y ahora no te arrepientes? No, no, estar en Psycho, le agradezco mucho, mucho al profe Morán por eso, porque ahorita, en estos momentos, lo que nos está sosteniendo a nosotros, los compositores, es Psycho. Porque venta, no recibimos de venta ya prácticamente nada, porque... por aquello de la piratería, claro. Eso nos ha hecho mucho daño a nosotros los compositores, porque sí. El intérprete pues sigue ganando plata en los conciertos, sí, pero verdad. A uno ¿quién le paga? Si siquiera los intérpretes dijeran, oye, cantamos una canción de Mollita, y te mandamos un cariñito, ¿en qué cuenta te lo consigo? No
eso no se huye por ningún lado. Entonces, pero Saiko sí. Y de hecho, algo que sorprende de Saiko es, a mí particularmente me tiene sorprendido, que mientras las regalías por editoras van hacia abajo, las regalías de Saiko van hacia arriba. Y ojo con este detalle, que a mí hace ya un tiempo que no me graban. Ajá. Se supone que si no me graban deberían disminuir mis regalías, pero yo noto que van subiendo. Wow. O sea, qué rico. ¿A qué se debe el efecto? Si desde la última vez que me graban fue como en el 2002, 2003. Hace ya bastantico. Entonces, ¿por qué estoy recibiendo buenas regalías? Pero me enteré ahora que estuve en una de las asambleas que Saiko ha estado trabajando duro para mejorar esa parte del compositor. Entonces se ha ingeniado, por ejemplo, ahorita montaron un programa que analiza las principales emisoras del país. Entonces ahí sí Saiko sabe realmente qué suena y qué no suena. Claro. Antes, por ejemplo, yo podía ir a la emisora y decir, ay, póngame ahí mis canciones. Ahora ya no. La Sociedad de Autores y Compositores es imagen viva de la fortaleza y creatividad de los gestores del patrimonio cultural y musical de Colombia. Este es un sueño que se consolidó el 17 de agosto de 1946 en el Teatro Municipal de Bogotá, gracias al esfuerzo de los maestros Jorge Olaya Muñoz, José Benito Barros, Lucho Bermúdez, Bernardo Romero Lozano, Antonio Álvarez Lleras, entre otros autores, compositores y actores de teatro de la época. Hoy es una realidad fortalecida como modelo mundial tras 60 años de labor. 6 décadas de logros y consolidación en favor de quienes expresan en una canción un sentimiento, una plegaria o un grito, cuyo valor enriquece la identidad cultural de un país que le sonríe a la vida cada mañana. Ellos son la razón de Saiko. De verdad, ¿qué ventajas las que les permite a ustedes los compositores, Saiko? O sea, la verdad es que, pues todos ustedes que nos están viendo, si tienes la creatividad y el talento de componer, pues es importante que te vincules a Saiko. Entonces, un consejo que tú le pudieras brindar a toda la audiencia y a todos los compositores que nos están viendo para que vengan acá a Saiko y puedan lograr un convenio bien, bien chévere. Entonces, un consejito. Bueno, el consejo es que ya en Saiko no hay bloque de búsqueda, como el que me tocó a mí, que me buscaron, sino que tome la iniciativa de acercarse a las oficinas de Saiko. Saiko está casi que en todos los municipios, así que cualquier compositor, así tenga una sola canción, puede hacerse socio de Saiko, socio administrado. Si esa canción tiene su trascendencia, su relevancia, Saiko le va a pagar sus regalías. Es más, hay otra ventaja. Si esa cancioncita, esa solita, llega a ser un super éxito, puede llegar a ser socio activo de Saiko por la cantidad de regalías que genera. Entonces, con una sola canción pudiera un socio llegar a ser socio activo por la trascendencia que llega a tener su tema. Ya no necesitaría completar las 20 para ser un socio activo. Bueno, consejo, traten de hacer buenas canciones. Y que claro que sí. Pero igual, si no es así, con una sola cancioncita ya puede ser socio de Saiko, como socio administrado. Muchas ventajas en Saiko. Por ejemplo, yo cuento con la ventaja de tener seguridad social, una buena EPS. Además de eso, hay seguro fúnebre también. Bueno, a uno no le gusta hablar mucho eso, pero es una realidad. Pero claro, ¿sí? O sea, la vida pasa. Y le cuento que ya, pues, desgraciadamente he tenido que hacer, tomar esta opción. Y es mucho lo que a uno como doliente de un fallecido le ayuda esta parte, porque uno se descarga de todo eso, ellos se encargan de todas las cosas. Ah, y todo eso nos lo da Saiko. Además, antes me preguntaba alguien, bueno, y cuando ya llegas a viejito, ¿qué? No, ya yo en Saiko puedo decir que tengo asegurado mi futuro, porque hay una ayuda de Saiko, un auxilio para compositores que han tenido su relevancia dentro
de ello, ¿no? Desde un auxilio, sí, claro, que es un buen auxilio y que me puede permitir vivir bien los últimos días. Claro que si ustedes que están allá bien sentaditos y tienes tus canciones, pues no las escondas, más bien, pues los invitamos a que vengan a Psycho y muestren realmente el talento que ustedes también tienen para componer. Y ya pues para finalizar esto, un saludito para iTravel, que tiene su convenio con Psycho. Entonces, dale a toda la audiencia. No, o sea, como socio de Psycho, quiero decirles que muchas gracias que le hayan permitido a Psycho hacer este tipo de cosas y a través de su programa iTravel. Porque es la única manera que la gente conozca al que está detrás de la canción, el que la hizo, el que se pasó las noches o los días echándole letras y pensando cómo lo hago. Gracias, de verdad se lo agradecemos en nombre de los compositores de este trabajo excelente que está haciendo. Además, que esto no solo sirve como vitrina para nosotros, sino que el programita también nos genera algún dinero. Listo, de verdad que muy contentos y ustedes, pues esperamos que hayan disfrutado la entrevista con el maestro Moya y pues estuvo con ustedes Angélica Rodríguez en el invitado Psycho para iTravel, así que bueno, nos dejamos con otro temita para que disfruten ya el final de esta entrevista. Pues ponía a cantar una canción que grabaron los Chichi Vallenato, también fue una canción que fue un éxito internacional. Uh-huh. Se titula Un Solo Cuerpo, una canción que escribí para mi hermosa esposa, la que amo mucho. Ay. Cumplimos ahorita el lunes ya 18 años de casados. Uy, entonces amor, acá se la dedican. Le dedico a mi esposita esta canción, Un Solo Cuerpo. Tú eres el cuerpo por donde corren mis venas y eres la base que sostiene mi cabeza. Yo soy el campo que hallaste abandonado y con cariño en su extensión lo has ganado. Tú dibujaste con iTravel y con el invitado Psycho. Chao, chao.